tipo te plantea una estructura de diálogo que ya de por sí te hace entrar en una falacia. O sea, a ver si podemos sacar ventaja con el G20. Después te pone el titular G20, la cuenta regresiva, y después te pone, es un error pensar que el G20 va a salvar al país. O sea, ya te instala el discurso de que el G20 va a servir de ayuda o que podemos sacar ventaja. Esa estructura de pensamiento ya de por sí es una falacia total. Es una operación. Aparte, mirá, Tato Young, un tipo que escribía sobre la CIDE, de Clarín. Mirá lo que es la mesa, mirá lo que es esa mesa. Asís, que es funcionario de Menem. Rosendo Fraga, del PJ, que defendió una posición de Joffre. O sea, es una mesa repugnante, loco. Lo que te instala es, aparte, las corporaciones del mundo salvar un país, ¿cuándo la viste? ¿Dónde la viste? Si van a país por país a explotarlo. Salvar un país es industrializarlo, es generarle tecnología, es que genere su propia manufactura, que tenga soberanía sobre sus recursos y sobre sus leyes, y que tenga capacidad de dirigir y coordinar políticamente sus economías. Es soberanía política. Y el G20 no te brinda nada de eso, todo lo contrario, te lo quita. El Fondo Monetario Internacional no te brinda nada de eso, todo lo contrario, te lo quita. O sea, el planteo de discusión. Y después este sicario mediático, Carnota, que es un sicario mediático. Es una mesa de pus. ¿Qué quieres que te diga? Son de terror. Estos son los mismos que instalaron este gobierno.